Muchos de nuestros hijos ya comenzaron las labores académicas y seguramente queremos que este año sea muy diferente al anterior, donde quizás algunos de nuestros pequeños no tuvieron las mejores notas, no rindieron de la mejor manera, y esto se debe quizás a que no tenían los mejores hábitos de estudio. Y es por eso que si no tenemos buenos hábitos de estudio, entonces estamos en apuros. Estamos en apuros. Bienvenidos una vez más a nuestro programa donde aprenderemos pautas, tips y todo lo relacionado con la crianza consciente y respetuosa para que nuestras familias cada vez más se consoliden como ese núcleo básico de la sociedad. El tema que trataremos hoy será de cómo generar, cómo tener hábitos de estudio, cómo generar ciertas disciplinas que nos van a permitir aprovechar mejor todo lo que viene de parte de nuestros profesores en los colegios, en los jardines, y así poderlo retener, asimilar y sobre todo disfrutar. A veces no disfrutamos las tareas, las vemos como una carga, y es porque seguramente no lo estamos haciendo en el lugar adecuado ni de la forma más adecuada. Estamos siendo un poco desorganizados en los tiempos y demás cosas, y es por eso entonces que no rendimos de la mejor manera. Y es por eso que hoy entonces vamos a hablar sobre este tema con una invitada especial con la que vamos a aprender mucho. Y como si fuera poco, también vamos a hablar un poco sobre lectura con algo que se llama los neurocuentos. ¿Saben de qué se trata? Pues nuestra invitada especial, aparte de también trabajar el neurodesarrollo, se dedica como escritora a sacar unos libros infantiles muy interesantes de los cuales vamos a hablar también un poco. Esto es En Apuros y esperamos que ustedes compartan con nosotros sus experiencias, sus preguntas, que interactuemos, que creemos programa, y ustedes pueden participar con nosotros llamando a la línea 268-6033 si quieren darnos un saludo o realizar alguna pregunta y dejarnos escuchar sus melodiosas voces, o si no quieren dejarnos escuchar sus melodiosas voces, pues está el mensaje de WhatsApp, el texto que nos pueden mandar a través de la línea 304-598-9068. Para comenzar, entonces, como siempre, tenemos un primer video que nos va a permitir ver lo fascinante que es el mundo de nuestros pequeños, y aquí tenemos un compilado donde vamos a poder ver a ellos en su máxima expresión de rabia, de ira. Nos puede causar gracia y claro, vamos a reírnos un poco con este video. No podemos reírnos delante de nuestros pequeños cuando ellos estén manifestando esa emoción, claro está, porque precisamente ellos lanzan esos gritos, esas miradas, se les brota la vena, lanzan objetos por esa incapacidad que tienen de manifestar sus emociones o lo que sienten o lo que piensan, esa la incapacidad que tienen de acuerdo a su edad de hablar. Entonces se vale que ellos puedan manifestar la rabia como estos pequeños a continuación. Would never throw a temper tantrum, would you? You happy? Picture.
Hunter. No! Go! His name's Hunter, not no! No! Oh. ¿Qué tal esas caritas, ah? Y cuando les da rabia a los pequeños. Pues, después de estos divertidos momentos que hemos podido compartir, pues espero que ustedes también nos compartan esos videos que pueden tener de parte de esos pequeños que nos sorprenden a diario manifestando sus emociones, con sus preguntas, con sus juegos, con todo lo particular que es la infancia. Pues bien, los videos nos los pueden enviar a nuestro WhatsApp 304-598-9068. Fotos, videos y todo es bien recibido. Vamos a entrar entonces en materia y ya tenemos a nuestra invitada con quien vamos a aprender sobre los hábitos de estudio. Ella es Lady Arango Palacio, es neuropsicopedagoga infantil. Lady, bienvenida a En Apuros, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué bien y qué rico que aceptaste nuestra invitación. Y empecemos con algo básico y elemental, y es que tú me expliques qué es una neuropsicopedagoga. Una neuropsicopedagoga está dividida en tres partes. Entonces, neuro, todo lo relacionado con el cerebro, cognición, aprendizaje. Psico, con todo lo emocional, ¿cierto? Con todo el ser de la persona, ¿cierto? Niño, adolescente, adulto. Y pedagogía es como esa manera en que nosotros llegamos a esa persona, como las herramientas que usamos, la forma en que nosotros llegamos a ese ser, porque cada uno tiene una forma de aprender y de entender diferente. Entonces, por eso esto se forma como una ciencia o disciplina en desarrollo para poder intentar entender cada una de estas personas que queremos ayudar. ¿Y qué hizo que tú en tu desarrollo profesional te fueras por esta carrera, te fueras por esta profesión? La verdad es una vocación desde pequeña. Uh-huh. Siempre he estado con mis primos, soy prima mayor por parte de mi mamá, entonces siempre hice juegos de roles en donde era la profesora, los ayudaba, donde siempre era la mamá, o sea, se fue formando. Mi mamá me ingresó a un colegio pedagógico, a una normal, y de aquí también terminé mis estudios en licenciatura. Pero en la manera en que iba estudiando, también iba conociendo que todavía no estaba muy desarrollado o no estaba muy conocido el tema de las discapacidades o las enfermedades mentales con relación a esa forma de llegarle a la gente, porque están como un poco relegados en algunos lugares o el desconocimiento hace que todos tengamos como temor hacia tratar ese tema o hacia contar que tenemos algún conocido o un hijo con una dificultad así. Entonces eso hizo que yo quisiera llegar a ellos y también darle a conocer a todos que es no muy fácil, pero sí es muy enriquecedor que sus propios padres o familiares sean los que ayuden a esta persona a surgir de estas dificultades o discapacidades, porque todos estamos clasificados entre la normalidad y durante esa normalidad es como nos vamos desarrollando el día a día. Entonces van desajustando también como ese cerebro de esta persona que quiere salir adelante, pero que no hay como condiciones sociales o familiares. Entonces quise estar como en el lugar de estas personas. Super Lady, muchas gracias por dejarnos conocer un poco de ti, de tu profesión. Y ahora sí quisiera ya entrar a preguntarte las cosas que como papá me surgen, porque aquí no soy un presentador, aquí ya yo también hago mis preguntas como padre que soy, y me interesa arrancar de lo básico, definir, por ejemplo, qué es un hábito. Bueno, un hábito es algo que nosotros realizamos día a día y que forma parte de ese estilo de vida que tiene cada núcleo familiar, ¿cierto? No hay hábitos que se puedan clasificar como generales, pues como que toda persona tiene que hacer normalmente, porque según la crianza y según tu crianza, según tu crianza, entonces tú le vas a dar esas herramientas a tus hijos. Entonces cada familia tiene una forma de ser. Esas rutinas que nosotros tenemos del día a día se van formando en hábitos que son los que nosotros llamamos o buenos hábitos o malos hábitos, ¿cierto? Hay que tener cuidado muchas veces cuando nosotros por salir del paso o por
como adultos poder lograr nuestro cometido, digamos, a nivel profesional o a nivel personal, dejamos de lado los hábitos que deben tener los niños para poder ser mejores en la adolescencia y pues mejores ciudadanos. Entonces, para salir del paso, muchas veces damos celulares o compramos videojuegos o los llenamos de muchas cosas que no les está permitiendo la necesidad de crear, sino que ya todo está hecho, entonces se vuelve un mal hábito, que es ahí cuando irrumpen en estas pataletas o esos enojos de los videos que estábamos viendo ahorita. Esos enojos son... Cuando están muy pequeños es una manera de decir no me gusta, no entiendo, pero cuando están en alrededor de 4 años hacia arriba, cuando hacen estos momentos de pataletas y de enojos, son más conscientes. Son conscientes y están queriendo decir que no entienden la situación, porque además tú como adulto no le diste ese paso a paso que debería hacer para poderse comunicar o para poder expresarse de manera física, porque nosotros hablamos con palabras, con gestos y con el cuerpo. Entonces, como generalmente damos todo, el niño no tiene la facilidad de asociar eso con su cuerpo, o le decimos absolutamente todo, entonces el niño está tan esquematizado que no puede salirse de la raya para poderse comunicar, porque entonces no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué son importantes los hábitos? Hay algo muy, muy bueno que tú me acabas de enseñar y que lo acabo pues de aprender, y es que es básicamente cada familia tenemos nuestros propios hábitos. Todos en cada familia, de acuerdo pues a la forma que nos criaron, que nos hemos levantado, desarrollamos los hábitos. Pero si entonces ya hablamos de los hábitos de estudio, ¿por qué son importantes tener hábitos de estudio? Bueno, entonces... En estas pataletas que los niños tienen y eso es porque sus praxias, que forma parte de ese neurodesarrollo, crecimiento y desarrollo y esa cognición, no están muy bien ajustadas. El cerebro humano, la última parte que se desarrolla es el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal es el encargado de la razón, ¿cierto? De racionalizar, de las emociones, del autocontrol, de la autorregulación. Entonces, los hábitos desde pequeños es muy importante, porque cuando ya van a tener un momento académico, ellos ya van a poder tener más facilidad de llegar a ese contenido tan difícil y desconocido, y no les va a ser doloroso, porque igual todos nosotros nos manejamos con líquidos, ¿cierto? Cerebrales, hormonas. Entonces, cuando es algo desconocido, el cerebro inmediatamente lo asocia con algo molesto. Eso molesto significa cortisol. Entonces, si hay mucho cortisol, el niño lo va a tomar como molesto y no lo va a querer hacer. Entonces, hacer hábitos de pequeños y luego pasarlo a los hábitos de estudio hacen que ya sea dopamina. Entonces, esa dopamina va a ser algo cómodo. Puede ser difícil, pero si nosotros les damos esos pasos adecuados para que puedan asimilar eso, esa nueva tarea, ese nuevo aprendizaje, va a haber una asimilación, una acomodación, y ya va a haber un aprendizaje para toda su vida. Perfecto, pues si ustedes quieren saber entonces cuáles son esos pasos, esos tips que hay que tener en cuenta para generarlos, entonces no se pueden perder nuestro siguiente bloque, porque nos vamos a unos breves, pero breves mensajes institucionales y regresaremos. Y recuerden que tenemos habilitado nuestro WhatsApp. Si tengo este aquí a la mano cerquita y no lo he embolatado, es porque ustedes pueden participar. Cuando no lo tengo es porque... ¡ay! De mi despiste lo he dejado por ahí embolatado, entonces quién sabe dónde andará, pero participen con nosotros, 304-598-9068, si tienen alguna pregunta para nuestra invitada o simplemente si nos quieren dejar un saludito. Esto es En Apuros, ya regresamos en breve. Estás viendo En Apuros. Unga, unga. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Ashley Juliet Alfonso Negrín. Y hoy les voy a hablar de la familia de la prehistoria. Su ropa la fabricaban con pieles de animales que cazaban para alimentarse. Su pelo lo recogían con huesos que sobraban de los animales que cazaban. Para hacer fuego frotaban dos piedras
se fabricaron antorchas que servían para iluminarse. Andaban descalzos y vivían en cuevas y cazaban con lanzas y flechas que las fabricaban ellos mismos. Unga, unga. Gracias. Unga Unga, gracias a ti, Ashley, por compartirnos este video donde nos explicas sobre la prehistoria. Y así como Ashley y sus papitos nos han compartido este interesante momento, ustedes también lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp, con la que también pueden preguntarle a nuestros invitados y pueden manifestar sus inquietudes o si quieren dejar simplemente un saludito, aquí les recibimos esos saludos especiales. 304-598-9068. Y continuamos entonces hablando sobre los hábitos de estudio con nuestra invitada especial. Y bueno, Lady, ahora sí vamos de una así a lo que muchos padres estamos esperando y son cómo generamos entonces esos hábitos, cuál es ese paso a paso, cuáles deben de ser las rutinas o actividades a realizar. Bueno, lo primero es empezar a mirar cuál es la falla que está en este caso ocasionando que el niño, la niña o el adolescente no esté teniendo mejores resultados a nivel académico. Entonces, cuando miramos la falla, la encontramos, miramos en qué parte, si es en el momento en que tiene que hacer las tareas solo, sola, si es en el momento en que debe conectarse, ¿cierto?, a la videoclase, o si es de pronto en el momento en que debe hacer una consulta. Entonces, la idea es que cuando ellos quieren tener una manera autónoma, independiente, empírica, nosotros le empecemos a dar las herramientas, más no decirle literal lo que deben hacer, porque se acostumbran tanto a seguir instrucciones que se acostumbran entonces a tener a alguien siempre encima diciéndoles, diciéndoles y trabajando bajo presión. Entonces, no darle las instrucciones, darle lo básico para que lo básico, pero entonces, ¿cómo hacerlo? Llegar a un consenso, a un acuerdo. Entonces, nos sentamos y miramos, bueno, ¿qué haces cuando te despiertas? Entonces, cuando es un niño o una niña, es muy bueno porque ellos empiezan a ser más conscientes sus movimientos, sus acciones, que eso es a lo que yo hablaba hace un momento de las praxias, ¿cierto? De esa organización que yo tengo para yo hacer mis acciones. Esas praxias son muy importantes generarlas en el pensamiento del niño porque es donde hace más conciencia y hace más responsabilidad de sus propios actos, ¿cierto? Entonces, preguntarle, bueno, después de desayunar, ¿qué vas a hacer? Darle la opción de que opine, ¿cierto? Decida. La decisión obviamente ya la tomaría el adulto, pero darle la opción de opinar es muy bueno porque eso ayuda a la dopamina, ¿cierto? Super. Porque ya se va sintiendo más escuchado. Entonces, perfecto. ¿Qué vas a hacer después de desayunar, después de bañarte? Bueno, creo que en este momento deberías estudiar. Entonces, siempre buscar cuál es la tarea más larga, siempre, y la que más les aburre, la que más rabia les da, dificultad, pereza. Generalmente las mamás, las familias dicen es que él es muy perezoso para las matemáticas, pero cuidado, porque muchas veces no es pereza, muchas veces es una manera del niño decir no entiendo nada, o sea, no sé nada. Cuando un niño tiene dificultades, por ejemplo, en la matemática, si nos vamos a nivel de consulta familiar, nos damos cuenta que el niño no tiene rutinas en la casa, no tiene hábitos ni siquiera alimenticios. Entonces, esas praxias, esa organización mental no la tiene ni siquiera para bañarse o para comer. Entonces, va a ser difícil para aprender y estudiar. Entonces, cuando encontramos esto, digamos, en consulta, les decimos a las familias que por lo menos generemos un hábito alimenticio para que el niño asocie que después de comer hay algo, después de comer hay algo. Así empezamos cuando están más pequeños. Entonces, en el momento en que ya le decimos que debemos hacer una tarea y elegir la más complicada, pues ojalá esa tarea complicada ya sea de entrega de varios días, ¿cierto? O sea, para un tercer día o cuarto día de cuando se la ponen. Entonces, cuando esa tarea la elegimos, la fraccionamos en varias partes, en donde el niño o la niña haga por lo menos un punto y cuando termine ese punto descansa 5 minutos.
ese descansar 5 minutos es pararse, ir a tomar agua o comerse un casco de mandarina para y no regresar. Agotar la mente, para no agotar también sus ánimos. Porque las pausas activas, aunque no lo creamos, generan dopamina, generan satisfacción. Entonces el cerebro va a entender que eso es un premio por haber pensado tanto eso tan difícil y aburridor. Entonces eso es lo que vamos a condicionar a ese cerebro para que entonces el niño no interprete como doloroso o molesto tener que ver eso tan complicado, que para que no segregue mucho cortisol el cerebro. Entonces después de esos 5 minutos volvemos otra vez o ponemos una alarma y decimos cuando suene la alarma nos paramos. Entonces ponemos, por ejemplo, si es muy pequeño ponemos 10 minutos. Ha pasado que cuando suena la alarma el niño ya está concentrado, no escucha la alarma y entonces continúa, entonces está bien. O si la escucha y se para, no importa, muy bien, cumpliste. Entonces él va a sentir que está cumpliendo también esa regla de las alarmas. Y hacemos así hasta que ya termine la tarea. Es mejor dividir una tarea en 10 sesiones, porque a medida que va estudiando esas 10 sesiones, el cerebro va asimilando esa información y le va quedando mucho más guardada y va a mejorar su memoria. ¿A qué? Estudiar toda una cosa aburridora y complicada en 2 horas o 3 horas. Entonces siempre fraccionar todo, sea para niños o para adolescentes o para adultos, siempre fraccionar y con anticipación, porque así atacamos la procrastinación. Ajá, de posponer las cosas, dejarlas para después. Así la vamos a tocar. Se le olvida a uno. Porque es tan pequeño que no nos da tiempo de sentirnos aburridos o de empezar a pensar, ay no, esto no me gusta, ya no nos da tiempo porque es muy poco el tiempo que estamos dedicando a eso largo. Entonces eso, tener un hábito para comer, un hábito para hacer las tareas, ¿cierto? Las responsabilidades. Y hay otro hábito muy importante y es el de descansar. Entonces, ¿qué premio me voy a dar cuando vaya a descansar? Entonces, este niño o niña debe poner que después de haber hecho esa fracción de tarea complicada, ¿qué se va a dar de premio para jugar? Entonces, ese juego puede ser 30 o 40 minutos, pone la alarma, cuando termine la alarma, vuelvo y estudio. Así, hacer va a ser complicado para los adultos porque deben estar supervisando de que por lo menos vaya teniendo más habituación a este nuevo, ¿cierto? A este nuevo récord de hábitos. Pero va a llegar un momento en que ellos ya lo van a hacer automáticamente. Otra manera muy buena es ponerlo gráfico. Entonces, cuando ya los niños hacen este consenso del hábito, entonces ponerlo en imágenes para que el niño vaya supervisando, se vaya autorregulando de qué es lo que debe hacer. Los niños generalmente cuando uno consensa con ellos, hace acuerdos, son muy honestos y dicen, ay, yo lo hice pero no estaba feliz, porque ellos creen que muchas veces hacer una regla es hacerla con felicidad y uno le dice, no, es válido que estés aburrido, pero cumpliste el tiempo. Entonces, hacer eso para que ellos se autorregulen e irlo chuleando también. Ideal que cuando ellos no cumplan, no poner caras tristes o no lo hiciste o qué mal, eso no es lo ideal porque nuevamente llega el tema de la insatisfacción. Es simplemente algo de chulear o tachar y ya, pero no darle una palabra significativa a eso que incumplió para que ellos no lo vayan automatizando como algo malo. Otras veces también los adultos buscan un espacio apropiado para que ellos se puedan concentrar. También el ojo y el cerebro dicen, bueno, este es el lugar en donde me voy a concentrar. Ojalá ese espacio no sea su habitación y mucho menos el lugar de juegos, porque entonces el niño se va a sentir desubicado, va a decir, bueno, voy a jugar o voy a estudiar y se va a desconcentrar. Es como cuando tú estás en tus grabaciones y si vas a otro lugar va a ser difícil porque ese ruido no estaba acostumbrado o esas personas que están pasando constantemente. Entonces eso mismo pasa con los niños y con mayor razón si no tienen el control de sus emociones. Entonces ojalá que sea un lugar solamente para estudiar. Otra cosa, cuando estamos enojados con los niños, no castigarlos en ese lugar. Vaya a tareas, porque con solo esa expresión ya el niño ya lo va a asociar. Exactamente, porque hay que recordar que los niños es como una cámara de video.
El problema es que tienen muchas más memorias RAM que una cámara de video, porque ellos van a ver absolutamente no todo, lo van a analizar, lo van a interpretar y van a notar que un gesto como este y mandarme a estudiar es algo malo. Y por más que el papá se esfuerce o la mamá se esfuerce para que lo vea como algo bonito, no lo va a asociar así. Entonces también la forma de decir el tonito, que es lo que siempre nos dicen, el tonito. Si estamos muy malhumorados, no le dirigimos la palabra o le decimos vamos a hablar en otro momento porque tenías una responsabilidad y no la cumpliste, pero nos pausamos. Si ya alguna persona quiere en específico tener un hábito ya mucho más regularizado, sería bueno que pidieran apoyo de la profesora, del psicólogo escolar o de algún profesional que haga como pautas de crianza o tips, porque realmente las familias son muy diferentes, ¿cierto? Entonces sería más fácil hablar con ese tipo de familia, porque a las familias también hay que enseñarles que a los niños se les debe hacer los hábitos y hacer las rutinas con relación a lo que tienen en su ambiente, porque por ejemplo el niño no está acostumbrado a tener empapelada la habitación para aprender, digamos, los colores en inglés. Entonces la mamá lo hace en algún momento de su vida para que lo haga, ¿cierto? Para que aprenda, pero ya después no lo vuelve a hacer. Entonces eso, más que volverse significativo, se vuelve como que lo hizo de afán. Entonces la idea es que sea algo que esté muy relacionado con ese estilo de vida. Muy bien. ¿Y qué hacer, Lady, por ejemplo, ya en el caso de cuando de pronto nuestros pequeños sí realmente se han vuelto un poco perezosos, o mejor dicho, los hemos vuelto nosotros los padres como perezosos? Entonces, bueno, en ese caso, lo que yo he dicho, pues, y más, me imagino que él dices también perezosos en este contexto de pandemia, ¿cierto? Uh-huh. De que todos estamos conviviendo 80 horas al día. Entonces, en este caso, sería bueno hablar con ellos y preguntarles qué les hace feliz durante el día, qué les hace feliz, obviamente jugar, pero entonces que el detalle, qué es ese jugar, entonces, no sé, bañar a la muñeca o deslizar el carro y hacerlo por una lista. Entonces, en esa lista que vamos a hacer de lo que a ellos les gusta, les decimos, bueno, vas a jugar con el carro, pero después vas a hacer esta tarea por 10 minutos y mira, cuando suene la alarma, paramos. Y uno como adulto también cumplir. Cuando ya suene la alarma, vas a jugar después con el carro o con esto que sigue. O sea, tratar de que ese juego, que es lo que a ellos tanto les apasiona durante el día, se convierta en un premio para eso que tienen que cumplir como responsabilidad. Porque también ha pasado que familias les dicen, si haces la tarea, te compro un helado. O si haces, lo ideal no es eso. Comprándolos, pues, con premios. Sí, porque es que el premio físico no permite que haya un aprendizaje significativo, porque la motivación no es aprender. Sino el premio. Exactamente. Ay, entonces sí. Es algo momentáneo. Entonces estamos simplemente fortaleciendo la memoria a corto plazo, pero la de largo plazo, que es la que necesitamos para los exámenes, no está siendo muy, muy movida en este caso. Ay, sí, pailas. Pero lo que sí se está moviendo en estos momentos es el WhatsApp, Lady, y tenemos por aquí un mensajito. Vamos a leerlo. Nos escribe Mauricio, nos dice: muy buenas tardes. Soy Carlos Mauricio Giraldo, compañero del cole de Lady. Primero quiero felicitarla por tan valiosos aportes y segundo, preguntarle, ¿desde qué edad se empiezan a formar los hábitos? Qué buena pregunta, Carlos, ¿y qué le podríamos decir? Entonces, muchas gracias, Carlos. Bueno, los hábitos desde la gestación. Desde que ya, no, cuando van a los controles prenatales, empiezan a decirle, bueno, en este mes ya escucha, en este mes ya siente, en este mes ya ve. Entonces, en esos momentos, nosotros también vamos generando ciertos hábitos para que cuando ya el niño vaya a nacer, pues vaya a tener un buen movimiento, digamos, a nivel de dormir o de alimentarse, o también a la hora de que vaya a estar al cuidado de otra persona. Entonces, los hábitos están durante todo el tiempo.
No hay ni buenos ni malos hábitos, solo que nosotros muchas veces nos extendemos en esos hábitos hasta que se vuelve una mala costumbre. Entonces, cuando nosotros empezamos a notar que se está volviendo un problema, cierto hábito, es cuando nosotros lo empezamos a cambiar por un hábito que ya necesitamos para este momento de nuestra vida. Perfecto, entonces ahí está Carlos Mauro, ahí me perdonas, te cambié el nombre y bueno, ahí nos ha dejado el saludo y también esta pregunta pues que nos da pie a esa respuesta que nos compartes porque sí queda como esa duda. Bueno, entonces ya nuestro hijo está pensando cómo asentarse, ¿será que ya le puedo entonces empezar a inculcar hábitos y cosas? Pero mira, es que desde la lactancia materna hay un hábito, porque muchas veces el niño ya sabe en qué momento debe comer y es el niño el que le está diciendo a la mamá cuál es el horario, no es la mamá la que le está inculcando el horario. Entonces siempre va a haber unos hábitos, sea porque los niños ya lo traen consigo desde su nacimiento, o sea porque a medida que va esa interacción entre madre y bebé, pues ya se va generando un hábito único. Bueno, Lady, el tiempo aquí vuela, el tiempo aquí corre. Eso se, lo bueno no dura mucho. Ya enseguida vamos con nuestra siguiente invitada y algunas notas que tenemos preparadas, pero un mensaje que tú le puedas dejar a los padres, madres y cuidadores que están viéndonos y desde tu experiencia que les puedas entonces compartir, un mensaje. Bueno, el mensaje es que en este momento que estamos todos muy estresados, de que todos estamos diciendo que son los niños los que les está yendo mal en las escuela, que son los que no quieren hacer nada, que son los que están muy groseros, entendamos que ellos también están afectados por la situación y que la única manera en que ellos van a entender que todo va a estar bien y se van a sentir muy tranquilos es un abrazo. Aunque no lo crean, los abrazos curan, los abrazos sanan y estos niños necesitan ser abrazados constantemente. Cuando estén haciendo una pataleta, los vamos a abrazar y les vamos a decir, te entiendo, estás estresado, vamos a hablar porque estás enojado o porque estás triste. Siempre ponerle un nombre a esa emoción para que el niño y la niña vaya sintiendo que es algo natural y no se sienta culpable, porque muchas veces las pataletas y las actitudes groseras es una manera de decir de que se siente culpable por algo, pero ese algo es algo que no entiende, pero nosotros tampoco lo hemos explicado. Lady, ¿dónde te pueden encontrar nuestros televidentes? ¿Alguna red social, correo? Sí, mis redes sociales son @neuroapoyo en Instagram y también me pueden encontrar en YouTube como Neuroapoyo y en Facebook también como Neuroapoyo. O sea, Instagramer, YouTuber y también entonces Facebook, excelente. Sí. Lady, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Ay, gracias. Por aquí esperamos nuevamente tenerte, ¿listo? Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Hasta luego. Y a ustedes, pues, muy atentos porque en breve, pues, vamos a tener otra invitada para hablar sobre los neurocuentos y vamos a tener sorteo, así que prepárense porque después les vamos a dar las pautas para que se puedan ganar uno de los dos libros que tenemos para que ustedes sigan nutriendo esa biblioteca y también formemos más hábitos de lectura. Mientras tanto, vamos a ver este cuento que tuve la oportunidad de leerle yo a mi pequeño, que se llama El ratón y el león. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener el cuento de El ratón y el león. ¿Samu, preparado? Dice así. Érase una vez un león enorme que vivía en una oscura guarida en medio de la selva. Si no dormía bastante, se ponía de muy mal humor. Un día, un ratoncito decidió tomar un atajo para ir a su casa atravesando la guarida del león. Con estos ronquidos, seguro que ni se entera, pensó el ratoncito. Pero cuando pasaba junto al león dormido, le pisó una pata sin querer. ¿Cómo te atreves a despertarme? Me temo que vas a ser mi cena de esta noche. Ay, dijo el león. No, por favor, gritó el ratoncito. No quería despertarte. Soy demasiado pequeño para hacer la cena de alguien tan grande como tú. Deja que me vaya y te prometo que el día que me necesites, te ayudaré. El león cascarrabia soltó una tremenda carcajada. Eres demasiado pequeño para ayudar a alguien de mi tamaño. Pero luego el león sonrió y le dejó ir. ¡Vete a casa, pequeñajo! El sorprendido ratón miró al león y este le explicó.
Como me has hecho reír, dejaré que te vayas. Pero será mejor que eches a correr antes de que cambie de opinión. Gracias, dijo el ratoncito y se fue de una a su casa. Unos días después, el león estaba cazando en la selva cuando quedó atrapado en la red de un cazador. Se enfadó tanto que lanzó el rugido más grande que jamás se había oído en la selva. Me parece que el león está en apuros. Echando a correr por la selva, salió el ratoncito en su búsqueda. ¡Os sacaré de aquí!, exclamó el ratón cuando vio al león. Entonces se puso a roer la red. Al cabo de un poco rato, ya había hecho una gran abertura y el león pudo salir de la trampa. ¡Gracias, pequeñajo! Me equivoqué cuando me reí de ti. Me ha salvado la vida. Te portaste muy bien cuando me dejaste escapar. Ahora me tocaba a mí ayudarte. Y desde aquel día, el gigantesco león y el diminuto ratón fueron grandes amigos. La enseñanza que nos deja este cuento es que no importa el tamaño, hijo. No importa si eres muy grande o si eres muy pequeño. Todos somos importantes y todos tenemos diferentes capacidades. Somos necesarios al momento de colaborar con los demás. No se debe despreciar la capacidad de cada uno ni el valor de las pequeñas promesas. Buenas noches. A dormir, Sam. A dormir. Y ahí teníamos este hermoso cuento que me encanta y a mi pequeño poniéndome en apuros porque ya llegó un momento en que como que quería hacer otras cosas y no estaba tan interesado en salir ante las cámaras. Pues bien, vamos a seguir hablando entonces de los hábitos y es momento de hablar un poco ya del hábito de la lectura. Y es por eso que nos acompaña María Alejandra García, ella es médica especialista en neurodesarrollo y también es conocida como Maleja Letras. Bienvenida María Alejandra en apuros, ¿cómo estás? Hola Juanpa, televidentes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, María Alejandra, pues aquí también dispuestos a aprender y compartirles a nuestros televidentes lo que es todo el mundo de la lectura. ¿Por qué es bueno tener el hábito de la lectura? Bueno, porque el hábito de la lectura, además de que nos ayuda a desarrollar en los niños y en las personas adultas también la capacidad de la imaginación, nos ayuda también a la creación de ese lenguaje, de desarrollar ciertas áreas del cerebro. Entonces eso es algo que intrínsecamente el ser humano debe realizar para poder tener un buen desarrollo. Bueno, Maleja, te recibo de una con una de las preguntas de nuestras televidentes que está muy interesada en aprender al respecto. Voy a leerla. Ella se llama Sara y Sara nos dice: buenas tardes, mi niña tiene 15 meses. ¿Cómo hacer para que se interese por la lectura y cómo hacer que lo coja como un hábito? Bueno, muy buena pregunta, Sara, muchas gracias por tu participación. Como decía ahorita nuestra invitada Lady, una pregunta, una frase que escuché en estos días que decía: crea hábito y crearás cultura. Entonces, ¿cómo hacer para que una niña de 15 meses coja ese hábito? Primero, la idea no es como forzarla a que la niña coja ese hábito de la lectura, sino yo conociendo a mi niña, conociendo a mi hijo, si sé que mi hijo de pronto es más de la parte de visual, es más que le gusta ver colores, ver figuras, ver animales, me le voy metiendo por ese ladito. Entonces le consigo cuentos o le invento historias que tengan más contenido visual. O si sé que mi niño es más, por ejemplo, auditivo, podemos hacer lo que Juanpa estaba haciendo ahorita en el video, que es contarle con diferentes tonos de voz, alzar agudos, graves, la historia, esos sonidos, efectos especiales, le hacemos de todo al niño o con elementos que tenemos en la casa o en YouTube, ponemos por ejemplo lluvia, truenos, rugido del león. Si sé que mi hijo es más auditivo, entonces por ese lado también nos podemos ir metiendo. O si sé que mi hijo es por ejemplo más kinestésico, es decir, que le gusta más como la exploración con el tacto, el olor, el gusto, podemos por ejemplo, si en el cuento por ejemplo dice que el personaje estaba caminando en la nube,
vez podemos con una motita de algodón hacerle caricias al niño para que el niño empiece pues como a sentir esas sensaciones y narrarle de esa forma la historia. O si por ejemplo decía, estaban comiendo nubes de algodón o algún sabor en específico, por ejemplo si tenemos algo dulce en la casa, una gelatina, alguna sensación de gusto, podemos a través de esos elementos coger el hábito de la lectura en los niños. Hacerlo también en una etapa en que el niño esté calmado, que no esté, por ejemplo, en una etapa de irritabilidad, que no esté en una etapa, por ejemplo, después de una vacuna, después de ir al médico, que quedan de pronto un poquito estresados, sino en una etapa de calma, antes de dormir, adecuar el lugar, las luces, para que el niño pues sienta como ese amor por la lectura. Qué bien, y hay algo muy bonito, y es que cuando no los forzamos, cuando no los obligamos, y hasta ellos mismos van escogiendo cuál es su libro favorito. Uh-huh. Pasa algo muy particular en mi casa, y es que el libro favorito de mi hijo, pues que tiene 2 años, todavía no sabe leer, pero es uno que tiene textos. Pero él es feliz porque tiene muy pocas ilustraciones, pero hay unas que le llaman mucho la atención, como el tractor o un pollito, y él es feliz con ese libro. Maleja, te presento, por ejemplo, un caso muy particular, y es cuando de pronto entonces, ay, es que si le damos los libros a los niños, pues ellos los pueden rasgar, los pueden dañar, entonces, ¿a qué se lo damos si lo va a dañar? ¿Sí vale la pena que ellos aún experimenten y exploren dañando los libros, o es mejor, no, venga, quietico, cuidadito, y pongamos aquí el librito y no me lo toque, así no me lo da? Bueno, la idea es que el niño sí pueda explorar con todos sus sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la piel, esa experiencia de la lectura, que no sea solamente creer que la lectura es puras letras, sino que es una sensación completa a través de la imaginación. Entonces, para ese tipo de casos, pues hay libros diseñados precisamente como para evitar que el niño se vaya a atragantar, que se lo llevó a la boca, que lo rasgó. Por ejemplo, hay de materiales que se pueden llevar a la boca, que son, por ejemplo, de plástico, de cartón. Pero tampoco lo que tú nos decías, no reprenderlo, porque entonces el niño va a asociar que el libro es igual a que no se puede tocar, a que está por allá en una estantería, está inalcanzable y yo no puedo acceder al libro. Entonces la idea es no reprenderlo, es más bien enseñarle que el libro de pronto no es como para dañarlo, y conseguirle o poder tener en la casa libros que él sí pueda rayar, colorear, llevárselos a la boca en la etapa de exploración que tiene en la etapa oral, para que no pasen este tipo de circunstancias. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto está muy interesante. Recuerden que en breve haremos un sorteo de 2 libros que María Alejandra nos ha traído aquí, que tienen que ver con lo que ella ha estudiado, con lo que ella realiza del neurodesarrollo, por eso se llaman neurocuentos, y ustedes los van a poder tener. Sí, prestan atención luego al sorteo que haremos después de los mensajes institucionales, así que ya volvemos. Estás viendo En Apuros. Los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos, dibujar y construir. Tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo. William Penn. Estamos en apuros y nos encanta ver a los niños jugar, divertirse, y nos encanta también compartir en familia, y es por eso que hemos invitado al papá de María Alejandra para que también nos acompañe aquí en el set. Él es Manuel Guillermo García. Manuel, bienvenido a En Apuros, ¿cómo estás? Pues buenas tardes y agradecemos esta invitación. Bueno, Manuel, a mí me encanta esto que estamos viendo, y es cuando los padres y los hijos compartimos y podemos tener la oportunidad de estos momentos para expresarnos. ¿Qué significa María Alejandra para ti? María Alejandra para nosotros como familia significa un amor muy especial. Es una hija, mejor dicho, con cualidades que Dios se las ha dado, porque desde pequeña ella ha estado inspirada en el amor por la lectura, por la escritura, y hoy en día está muy encaminada a lo profesional.
especializándose en la Universidad del CES en salud pública. En salud pública, ¿sí? Muy bien. Y también realizó sus estudios en neurodesarrollo. Perfecto. Ella como médica se ha dedicado bastante al proyecto de neurodesarrollo y de este otro libro que en este momento lo tenemos acá en las imágenes, al otro lado del túnel, que es sobre la prevención y el riesgo de enfermedades para adolescentes y adulto mayor. Muy bien, y precisamente entonces ya, Manuel Guillermo, ya que menciona los libros, pues tenemos aquí una pregunta de nuestras televidentes y nos dice: buenas tardes, soy Patricia, quisiera saber cómo un neurocuento puede lograr un mejor aprendizaje en los niños o en las personas en general. Bueno, muy buena pregunta, Patricia. Déjenme contarles un poquito cómo que es eso de los neurocuentos. Claro que sí. Con una historia, precisamente, con un cuento. Imagínense que había una vez una convención de bebés y los bebés estaban muy preocupados porque veían que sus padres, que los cuidadores estaban de pronto pegados del celular, del televisor, no les estaban enseñando lo que ellos necesitaban. Entonces se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para llamar la atención de nuestros padres? Y Alejo, el bebé pues como más sabio del grupo, dijo, bueno, y si les contamos un cuento, como ellos a veces nos cuentan a nosotros, porque el cuento es una herramienta excelente para el aprendizaje y deja enseñanzas. Entonces de ahí nace la historia y nace pues como el emprendimiento que es Maleja Letras, que son los neurocuentos. ¿Qué son los neurocuentos? Es a través de historias, a través del cuento, de una historia, podemos activar la imaginación de los niños, de los padres, conectarla con sentimientos, con emociones, y así el padre o ese cerebro aprende un mensaje que queremos que más adelante se recuerde en el futuro o en un tema específico. En este aspecto, más temas en salud, en crianza, para que los niños y niñas de nuestro país pues puedan estar en mejores manos, con padres mejores capacitados. ¿Cuáles son entonces los neurocuentos que tú has escrito hasta ahora? Bueno, déjenme presentarles mis neurocuentos. El primero es Almita. Almita es una historia muy bonita, que es de una niña, una bebé que llega a la familia y tiene síndrome de Down. Alma llega a la familia para enseñarnos el amor entre hermanos, enseñarnos qué es la condición del síndrome de Down. Por ejemplo, por este lado podemos ver... Ay, espérenme un momentico acá. Claro. Aquí está, es un castillo. En el castillo, Pepe, que es el hermano de Alma, le pregunta a los papás, bueno, ¿y qué es el síndrome de Down? Porque él no entiende cómo viene el concepto de síndrome de Down. Entonces le dicen, imagínate que en el interior de Alma hay un castillito y en cada casilla del castillo hay dos vigilantes, pero Almita, en la casilla número 21, que es esta, en lugar de tres vigilantes o tres caballeros, en lugar de dos caballeros tiene tres. Y de ahí nace Almita con síndrome de Down. Entonces es un libro que le enseña a la familia y le enseña a los niños y le enseña a la sociedad el tema de inclusión, el tema de síndrome de Down, para ir pues como rompiendo esas barreras, ¿cierto? Una forma muy creativa de hablar de cromosomas. Eso. Porque si les hablamos, bueno, vamos a ver el cromosoma. Número 21 es el somosoma, el sosozoma. Eso. Entonces la idea es eso. Precisamente ahí estamos aplicando el neuroaprendizaje, que es a través de sensaciones, de sentimientos, se conecta con un aprendizaje y así se recuerda más fácil en el tiempo. Este cuento es muy lindo porque cuenta con las ilustraciones de Nel, que Nel es un ilustrador que trabaja en la casa de Carlota, es el director, y él es también un apasionado por los temas de neurodiversidad. Entonces es un cuento que lo hicimos con mucho amor, la verdad. Qué bonito eso. El otro neurocuento que podemos ver es el de Canguro Aventuras. Que el de Canguro Aventuras es una historia de un bebé que viaja por 12 planetas y en cada planeta en el que aterriza aprende algo sobre el desarrollo, el aprendizaje. Entonces en un planeta, por ejemplo el Teta Planeta, aprende sobre la lactancia materna, en el planeta de las serpientes aprende sobre el arrastre, en el planeta de los gigantes aprende sobre el gateo. Y así en cada planeta que él va aterrizando aprende algo sobre el desarrollo. Entonces, lo que yo busco con este libro es que los padres se sienten con su bebé a leérselo y de esa forma estimulamos el desarrollo cerebral del niño y estimulamos el aprendizaje en el padre, porque así le lo guiamos por el desarrollo infantil en los 12 primeros meses de vida. Perfecto. Y el otro neurocuento que tenemos, que es para, como decía mi papá, más adolescentes, público, más en la casa que tenemos adolescentes o ya para toda la familia, es Al Otro Lado del Túnel, que son 9 cuentos que trata cada uno sobre una enfermedad, pero de una forma fantástica.
Es decir, sobre el cáncer de mama, pero en ese hablamos, o sea, son los mismos senos que hablan sobre su cáncer, o por ejemplo el Alzheimer, entonces es una abuelita que le cuenta a su niño cómo es el proceso del Alzheimer. Es un cuento pues que reúne condiciones médicas, pero a través de personajes. Entonces muy también bien. Nos ayuda al aprendizaje. Muy bien, Maleja, qué bonito esto. Y precisamente aquí en nuestra tribu, quienes hacen parte de la tribu en apuros, nos han manifestado algo al respecto. Dora Alba dice, qué bonito como explicaron el síndrome de Down. Y Margarita dice, buenas tardes, excelente el tema, me encantan los libros. Mi bebé de 2 años disfruta de ellos. ¿Qué libro hay recomendados para su edad? Muchísimas gracias y muy valioso lo que estamos aprendiendo. Bueno, para niños, por ejemplo, de la edad de 2 años, podemos utilizar cuentos o libros que sean de colores llamativos, que la letra sea grande y que, aunque el niño todavía no sepa leer, nos puede ir contando con su lenguaje qué está viendo. Uh-huh. Entonces nosotros le preguntamos, hijo, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, lo que está haciendo Juanpa, el león, ¿qué está haciendo en este momento? ¿El ratón qué está haciendo? ¿O cómo hace el león? ¿Cómo hace un ratoncito? O sea, como contarle la experiencia para que el niño también con sus propias palabras vaya contando qué va viendo y así se vaya desarrollando la parte del lenguaje y del aprendizaje en el niño. Entonces, a la edad de 2 años, en resumen, de colores llamativos, imágenes grandes, letra grande y también que pueda tener de pronto texturas para que el niño a través del tacto pueda también transmitir la sensación del libro. Muy bien. Manuel Guillermo, ¿usted qué libros le leía a Maleja? Nosotros desde pequeña, incluso desde el vientre de mi esposa, le leíamos mucho los cuentos de Disney. Ajá. Y Pipo en Arcadía, y entonces ella fue cogiendo el hábito a la lectura y a la escritura, y les cuento una anécdota muy bonita. Ella, cuando estaba pequeña en la escuela, en el colegio, perdón, se ganó un premio de cuentos, ¿cierto? Y fue el primer paso que dio ella como trampolín a enrutarse al conocimiento, el amor por la lectura, y se ganó una ancheta y un premio en dinero, ¿cierto? Por haber sido el mejor cuento en esa época de pequeña y de estudiante. Entonces, desde ahí se fue enrutando ella académicamente, fuera de que ella ha sido excelente estudiante y muy buena hija, pues vemos ya hoy muy satisfechos mi esposa y yo y toda mi familia los logros tan significativos que ha tenido en su vida. Muy bien, muy especial esto que nos comparte entonces Manuel, y qué alegría entonces haberlos tenido hoy aquí, a ustedes compartiendo como padre e hija esta experiencia de los neurocuentos y los hábitos de lectura. Maleja nos ha dado un regalito para ustedes, nuestros televidentes. Tenemos 2 libros de Canguro Aventuras que vamos a sortear entre ustedes. Como tenemos una tribu muy especial que siempre están muy pendientes de nuestro programa y son fieles televidentes, vamos a rifar uno de ellos entre la tribu. Entonces, mucha atención, gente de la tribu. Simplemente publican una foto en la tribu de ustedes leyendo un libro con sus pequeños. Ustedes, los protagonistas son los papás y los hijos, ambos como todos juntos como familia, disfrutando de un ambiente de lectura. Entonces simplemente nos ponen la foto y vamos a sortear entre las fotos de los de la tribu que envíen uno de los libros. Y aparte, a todos nuestros televidentes que no son parte de la tribu, pues también les ponemos ese reto a través de nuestro WhatsApp 304-598-9068, donde nos publiquen una foto, donde nos manden una foto también leyendo un libro, compartiendo este momento de lectura en familia. Entonces van a poder participar por uno de los libros de Canguro Aventuras. El sorteo lo realizaremos entonces mañana. Así, en vivo y en directo, sortearemos estos 2 regalos que nos deja Maleja Letras. Maleja, ¿dónde te pueden encontrar nuestros televidentes y cómo pueden adquirir los libros? Bueno, en redes sociales estoy como @MalejaLetras. Y los libros los pueden adquirir en mi página de Instagram, en Maleja Letras. Y el de, Canguro Aventuras también tiene una versión en Amazon como ebook o un libro digital que lo podemos descargar ahí. Ustedes ponen en Amazon Canguro Aventuras y ahí mismo aparece.
Y al otro lado del túnel está también en la Librería Nacional, en la Librería Gramata. Principalmente en esas librerías también lo pueden conseguir. Bueno, muy bien, Maleja, muchísimas gracias. Y a Manuel, muchas gracias por ser parte por habernos invitado. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo programa para salir de los apuros que podemos estar viviendo cotidianamente como padres. Hasta la próxima.